¿Dónde está la boca? A ver, tiene cabello rubio como tú. Mira, tú eres rubia. ¿Y sus ojos? Azul. Así es, azules, igual que los tuyos, ¿verdad, mi amor? ¡Qué linda muñeca de mi bebé! ¿Bajar? Ven, vamos a hacer un pastel juntas. ¿Pastel? Sí. ¡Pastel! Anda, ve con Ceilán. Vamos. Ve, amor. Estoy feliz de que Ceilán trabaje aquí con nosotros. Prácticamente se encarga de todo, hasta de la niña. Ella lo hace todo. Podría manejar el café sola si la dejáramos. Sería maravilloso. Quisiera que ella lo manejara y yo me librara de él. ¿Sí? Un día, tal vez. Nilay, oye, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Hace rato que estás en trance, amiga. Ay, no sé. Siento que ahora todo se queda a la mitad. Estoy cansada y aburrida de toda esta acción. Quiero algo diferente ya. Ah, está bien, te entiendo. No quieres que nada se quede a la mitad. Quieres que todo se complete. Es muy comprensible. Quieres empezar con tus acciones completas como un ama de casa, pero en su propia casa, ¿verdad? Exacto. Voy a pedirle a Tiff que tengamos una luna de miel muy larga. Eso es lo que necesitas, una muy larga luna de miel. Así es, de hecho, voy a pedirle que vayamos a las Maldivas. ¿Maldivas? Sí, sí, ¿han visto esos enormes barcos que tienen bar y piscina y todo allá adentro? Ah, sí, que son como un hotel grande. Así es, quiero ir de luna de miel en uno de esos barcos. Brack, 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 brack. Tierra llamando a Nilay, tierra llamando a Nilay. Calma, tranquila, tranquila, aterriza. ¿De qué hablas? Ubícate. Las Islas Maldivas es un gran crucero. Mira a la princesa. ¿Tienes idea de cuánto cuesta un crucero a las Islas Maldivas? Ajá, creo que te confundiste. ¿Crees que te vas a casar con Atif Sever? Pero hasta donde yo sé, Bairam Sever solo tiene dos hijos. Oye, ¿qué estás diciendo, eh? ¿Qué estoy diciendo? Solo la verdad. No quiero que sufras después. Eso de Islas Maldivas y cruceros, se trata de Atif, ¿entiendes? Olvida eso. Si vuelas muy alto, la caída es dolorosa. Voy por un café. ¡Qué odioso! ¿Decir que si voy a casarme con Atif Sever? ¿Qué estupidez es esa, eh? Disculpa, pero sí estás algo desubicada, Nilay. Estamos tratando de sobrevivir y tú únicamente estás pensando en tu boda. ¿Te das cuenta? No es culpa mía que todo sea un desastre, amiga. Yo no fui quien provocó el problema con Sen, ¿verdad? No, por supuesto que no es así. Es cierto, tu vida también fue afectada por nosotros. Te lo digo para que estés preparada. Estás viendo a Atif como una salida, pero él es un hombre con un salario limitado. Con él te vas a casar. Trata de no soñar demasiado. No quiero que tengas más desilusiones. No tiene un salario limitado. Atif tiene un puesto muy bueno. Además, no es cualquier cosa ser el jefe de seguridad de una gran empresa como lo es Minería Sever. Jefe de seguridad dirás, Nilay. Está bien, tiene un buen empleo, pero creo que no debes crear grandes expectativas. De acuerdo. Ya entendí, Melek. No debo emocionarme. Seré feliz con lo poco que pueda darme. No fue eso lo que dije. Hola, Tiff, ¿cómo estás? Nilay. Quería informarte que el señor Kerim volvió en sí, está bien. ¿En serio? ¡Es fabuloso! Kerim despertó, volvió en sí. Gracias. Papá. Te hacía muerto. Es cierto. Morí mil veces. ¿Estás llorando? Sí, así es. ¿Te molesta? Ya estoy bien. No llores. Está bien. Ahora que estás bien, lo tengo todo en mi vida. Ya no quiero que muera nadie. Que tengamos una vida tranquila. Bueno, no moriremos.
viviremos. Pero no lo olvides. Voy a tenerte en la mira. Incluso si me muero un día, ojalá no. Dejemos de hablar de muerte. Dime cómo pasó todo. ¿Cómo fue que me encontraste? ¿Estás de buen humor para oír eso? Sí estoy. ¿De veras? El comisario Atil. Enfermera, deme una ropa como la de él. Quiero entrar a ver a mi hijo. No puede entrar ahora. El paciente debe descansar. El doctor dejó entrar al padre únicamente. Después podrá entrar a verlo. Debe ser uno a la vez. ¡Yo soy su madre! ¿Cómo puede decirme que después podré verlo? ¿Cómo? ¿Se suicidó? Enseguida. Y Peck, nunca imaginé algo así. Es cierto. Hasser fue inmediatamente a traer su cadáver. No puedo creerlo. No puedo creer que alguien como ella haya hecho eso tan joven. Yo sé, estaba enferma, pero ahora había mejorado. Creo que lo hizo por Kerim. ¿Qué tiene que ver él? Pues mucho. Melissa estaba enamorada de él. Supe que peleó con ella. Melissa se fue a Inglaterra y sufría mucho. Nine, no hubo ninguna pelea entre ellos. Kerim estaba ayudándola. Supo que estaba enferma y estaba ayudándola. Hasser es muy vengativo. Kerim está en peligro. Hasser debe razonar. Kerim no tiene que ver. Kerim no tiene la culpa. Ellos se querían fraternalmente. No, no lo quería como un amigo. Había algo más entre ellos. Por esa razón iba a divorciarse de Julia. Por supuesto que no, no fue así. Tú no sabes, Ipek. Solo estás tratando de asociar los eventos que has conocido y conectarlos. Pero no debes decir esas cosas. Estás esparciendo locuras que no existen. Estás soñando, es solo tu imaginación. En fin, como sea, tengo que irme. La casa es un desastre. Murat se estaba quedando en casa de un amigo. Amaba a su tía, no sé cómo decírselo. Te entiendo. Créeme. Créeme, lo lamento mucho. Nos vemos. Sí. ¿Traes auto o quieres que te pida un taxi? No, descuida. Bueno, nos vemos. Londres, Inglaterra. Señor, espere aquí, por favor. Thank you.
quisiera irme así, pero todas las cosas que he hecho y te he hecho vivir fueron por mi amor por ti. No quiero volver a verte. ¿Entendiste? Vete de aquí lo más lejos que puedas. ¡Te estoy hablando! ¡Lárgate! Le hiciste vivir un infierno. Ahora tú lo vas a vivir. Lo pagarás, Kerim. Melissa, hermana, Melissa. Sí, bueno, ¿se ve bien? Agradezco que esté bien. Pero siempre duerme. Claro, por los medicamentos. Sí. Ah, qué bueno. Ah, sentémonos. Kaya y yo fuimos al funeral de Sem. ¿En qué mundo de fantasía viven? Somos maniáticos. Por eso fuimos. ¿Conoces a Kaya? Insistió. Dice que ya no cree que yo sepa la diferencia entre un vivo y un muerto y quería verlo con sus propios ojos. Y lo vimos. Bien. Pero esta vez lo enterraron hondo. Fue un hoyo profundo y emparejaron muy bien la tierra. No puede ser. Y Beck fue a verme. Dice que Hazer está obsesionado con Kerim, que debemos estar preparados para eso. ¿En serio? Pues que tengan cuidado, porque yo me obsesiono también. Mira, ya sé la manera en la que juegan ellos. Ahora jugaré de tal forma que ni Hazer ni Beck puedan siquiera respirar. Que no me hagan enojar. Moléstate, jefa. Por favor, vamos a enojarnos. Entremos al juego. Estoy muy aburrido en el café. Anda, jefa, juguemos. ¿Sabes algo? He estado pensando últimamente. Sí, estamos bien, pero como que falta algo. ¿Sabes qué es? No hemos jugado con nadie últimamente. Siento un gran vacío. Esa era nuestra motivación en la vida. Ahora tú eres una señora con hijos y yo soy, no sé, un tipo que hace favores. Nos falta manipular a alguien. No. Eso no es para nosotros. No, supongo. Aunque antes sí que lo era. Es cierto, soy una señora con hijos. ¿Cuánto podría involucrarme en eso una vez más? Y yo tengo que hacerme hombre. El tiempo vuela. Pero no puedo evitarlo, no puedo. Cuando pienso en eso, siento que tengo hormigas en los pantalones. Tenemos que hacer algo, claro. Eso es un vicio. Claro, jefa, estamos perdiendo la práctica en eso. Debemos hacer algo, debemos hacerle algo a alguien. Hagámoslo. Hagámoslo. Empecemos con algo chico. ¿Algo chico? Que no sea peligroso. Algo suave. Tengo algunos nombres de prospectos. ¡Qué fantástico! Alguien que me irrita. ¿Quién te irrita? ¿Quién es el que te irrita? Ipek. Gracias, jefa. Gracias. Oye, mejor procura ya no meterte con nadie. Realmente eres una señora con hijos. ¿No comprendes? Ipek está bajo mi protección. Es intocable. Aguafiestas. Te conozco. Por eso no voy a planear nada contigo. Olvida eso. Anda, otro nombre, cualquiera, pero que sea otro. Anda, di. Anda, anda. Hatice. La tía Hatice. Ella ha ido demasiado lejos últimamente. Me molesta y envenena a todos los que están alrededor. Pero Bairam la soporta. Sí, de acuerdo. Y quieres que vuelva a su aldea, ¿verdad? Exacto. De acuerdo, vamos a hacer esto. Consigamos dinero para...
para un hombre. Ajá. Un hombre apuesto que la haga enloquecer de pasión. Es bueno. Que ese hombre la cautive y luego rompa con ella. Será una gran decepción y volverá a su aldea. No, no podemos hacerlo. Es un tema de amor. No podemos hacer juegos con el amor, Mahir. Lo sabes bien. Ha sufrido mucho por amor. No podría hacerle eso. ¿Ves? Te volviste blanda. Una niña romántica. Ya no puedes hacer ni eso. Bueno, como sea. Pero mira, tenemos que hallar un buen caso. Imagina, igual que antes, al acecho, en pos de alguien. Las gafas oscuras y también la peluca. Imagíname con esa bufanda otra vez. Las cabezas oscuras. Imagínate haciendo planes, yendo de aquí para allá, de aquí para allá, así. ¿Pero a quién? Dime, ¿a quién vamos a fastidiar? Ya sé, a mi suegra. Me ha hecho enojar mucho en estos días. ¿Fastidiemos a tu suegra entonces? Sí, algo suave, sin estropearla suave, mucho. Suave, sencillo. ¿Está bien? Está bien, de acuerdo. Enfermera, ¿podría ver a mi esposa? Está bien. ¡Hay que hacerlo ya! Tenemos que empezar a hacer un gran plan. De acuerdo, vamos a pensar qué vamos a hacer. Hay que averiguar qué le gusta y qué no le gusta. ¡Qué emocionante! ¡Es en serio! Voy a empezar a hacer una lista y... Luego hablamos. El señor Kerim quiere ver a la señora. Ah. ¿Está despierta? Sí. Está bien. Voy a vestirme y vengo enseguida. Claro, pase. Tú eres la aguafiestas, jefa. Está lleno de hilos. ¿Y Julia? Ah, Julia, Kerim está despierto y la mandó llamar. Fue a vestirse para poder entrar. Ya sabe, la gorra, la máscara y eso. ¿Tú qué haces? Yo... estoy parado aquí nada más. Ah, no. Yo estoy aquí, tú puedes irte. Ah... De acuerdo, me voy entonces. ¿Quiere un té? Yo te despido de Julia. Bien, nos vemos. Uh-huh. Suegro, ya está aquí. Ajá. Kerim despertó y pidió verme. Corre. Buenos días, mi amor. Hola. Despertaste. Los niños te mandan muchos besos, cariño. ¿En serio? Uh-huh. Están bien. Dame los besos, entonces. ¿Está bien? Este... es por Mehmet. Este por Emine. Dugme creció desde que entré aquí. ¿Y ahora se llama Emine? Sí. Hizo toda una revolución, no sabes. Dijo que le llamáramos Emine, no Dugme, porque ya era una bebé grande. Emine. Suena bien. Voy a empezar a arreglar nuestra casa. Iremos ahí cuando salgas. Estoy de acuerdo. Me gustaría darle la vuelta a la página. Un nuevo comienzo para nosotros tres, ¿no lo crees? Recuerdo que no sabes cocinar pilaf y eso. A ver, sin golpes bajos, Kerim. Mira, tu forma de plantearme la pregunta está mal desde el principio. ¿Te estás dando cuenta de eso? La haces en negativo. Sé positivo. La cocina se puede aprender. Digo, tengo muchos niños, así que no se van a morir de hambre. Y creo que puedo hacerte de comer algo sencillo, como pilaf, por ejemplo. Está bien, no te molestes. Vamos a prepararla juntos. Bueno. Acuéstate junto a mí un momento. ¿En cuidados intensivos? Estás loco. ¿Eh? Oye, tu papá está observándonos. No hay problema, métete bajo la sábana conmigo.
Kerim, creo que estás mareado por los sedantes. Enfermera, ¿podría inyectarle más tranquilizantes, por favor? No quiero tranquilizantes. La verdad, yo solo quiero que te acuestes aquí conmigo. ¿Kerim? Ven. Niño travieso, eres tremendo. Travieso. ¿Ya es Eminé? Uh-huh. Eminé, amor. Sí, en conclusión, Kerim está bien. Oh. Pero no pude convencer a papá de venir. Gracias, Ala. ¿Hacemos la masa de baklava para dar gracias? Sí, claro. Cuando mi papá insistió en quedarse en el hospital, le preparamos una habitación para que durmiera ahí. Dice que no va a moverse de ahí hasta que su hijo esté totalmente recuperado. Y es por Kerim, pero... también está muy herido. Es comprensible. Le dijo cosas horribles, suegra. Ay, mi papá. Imagino cómo se siente. Pero nunca lo demuestra. Sufre en secreto. Tiene el corazón roto. Lo regañaron como a un niño frente a todos. Ay, no, no, no puede ser. Escúchenme. Dejen de rumorar ya y mejor ocúpense de sus propias familias. Ya fueron demasiado lejos. ¿Creen que pueden enseñarme cómo y cuándo debo hablar? Por favor, mamá, no te pongas así, mamá. Déjala, déjala, hijo. Voy a llevarle una sopa caliente para que se calme un poco. Desde el desayuno no ha comido nada, ¿sabes? Pone su pastilla disuelta en la sopa. Ah, sí. Buena idea. Yo se la pongo, ¿sí? Siéntate. No te dejes llevar por esto. Bueno, dice que no le vamos a enseñar nada. Pero miren, mi papá siempre dice que si uno insiste en hacer su voluntad y no se abre a los cambios, la vida le obliga a cambiar a golpes. Silencio. Deja de filosofar. Estoy muy enojada ahora. Mejor que nadie vaya y le diga nada. Más vale no meterse. Está bien, me callo. No estamos metiéndonos con ella. Solo dije que mi suegro está lastimado. Como sea. ¿Y cuándo va a salir Kerim del hospital? Falta por lo menos una semana, creo. Más o menos. Hussein, creo que hay que sacrificar a un animal. Claro, tía, claro. Come algo, por favor. ¿Qué tal si me haces un café, Zeynep? Tienes que tomar tus píldoras. No, en serio. Quiero un café y nada más. Hijo, anda. No, señor. Te vas a tomar la sopa. Y tampoco te doy el café. Anda. Y mejor tómate las píldoras. Me duele. Despacio. Eso es. Dámela, MacD. Gracias. Hola, Hacer. Fue muy difícil. Mucho. Escucha. Tu papá está mal. El doctor está aquí. Tu papá lleva horas sin hablar. ¿Ya lo sabe? Así es. La traje a casa, papá. ¿Por qué hizo eso? Creo que fue por amor. Primero tú y ahora mi hija me avergüenzan. Ustedes dos han arruinado mi vida y la han vuelto un infierno. Pero ya es una menos, papá. Mi hermana va a ser sepultada. Estás libre. No me faltes al respeto. ¡Soy tu padre!
Tal vez es por ti. Tal vez es culpa tuya, hermano, por haber sido tan duro, tan insensible. Tal vez eso mató a Melissa. Tal vez por eso buscaba amor desesperadamente. Descarada, tú no deberías hablar. Siempre la malcriaste. Su madre nos dejó porque tú la malcriabas. Todos ustedes son la misma porquería. Nos vemos en el funeral. Hacer, no lo tomes en cuenta. Está muy afectada. En lugar de corazón, él tiene un gran vacío. Una semana después. ¿Cuál es mejor? Este... Ay, se pasó el otro. Era... este. Este es bastante grande. Creo que cabríamos todos. ¿Tú crees? Así es. Yo también lo creo. Mira, podremos reunirnos alrededor del fuego todos. Imagina. Pero lo de la cocina aún hace falta. Eso es fácil. El decorador me llevará a donde pueda escogerlo todo. Eso solo me llevará un día, así que no hay mucho problema. Para la familia, un comedor muy elegante. Y uno muy alegre para nosotros, ¿te parece, amor? Está bien. ¿Y cuándo vas a terminar? En unos cuantos días, ya casi está. Está bien. Nuestra casa está lista. Excelente. Espera, nena. Kerim, ya no puedo con esta niña. ¿Puede pasar? Adelante. Pasa. Hola. ¡Mi hermano! Hola, hermana. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo me veo? ¿Papá? ¿Qué tal la noche? Excelente, gracias. Es un hospital tranquilo. Las enfermeras son simpáticas, buena comida y sobre todo no hay gritos. Ya, papá, no lo tomes a broma. Mi hermano ya está bien, vuelve a casa. Juré que no me iría hasta que mi hijo estuviera recuperado. Pero ya estoy mejor, qué terquedad. Debes tener otros problemas, ¿no? No hay más problemas. Ya se verá. Salgo mañana de aquí, ¿lo sabían? ¿De verdad, Kerim? ¡Fantástico! Sí, ahora que están aquí, puedo ir al mercado. Tengo que ir a hacer algunas compras. Anda. Bueno. ¿Qué vas a comprar? Nada en particular, cosas para la casa. Los veo luego. Bueno. Oye, Bade, ¿qué te parece si nos traes unos cafés, eh? Claro. ¿Qué? Me parece que hay algo raro contigo. No, para nada. Sí, estás en otro mundo. No, Kerim, yo solo estoy aquí contigo. ¿Quieres que me siente? Bien, ya veremos. ¿Y? Supe que discutiste con mi mamá. Sí, así es. Nada nuevo, no es suficiente con que cambie mi mundo. Bueno. Peludo, te salvaste. Así es. Hay que cortarte todo de una vez. Hacer una renovación total. Si te hace feliz. ¿Te lo corto? No, por favor, no empieces. ¿Recuerdas que te cortaba el cabello poniéndote un tazón y llorabas mucho? No me recuerdes, por favor. Es la primera vez que la veo. La verdad no sabía qué comprarle y opté por un juego de tazas de café. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Ya con el detalle suficiente, seguro. Tienes razón. Mira, compré un suéter para Arda y una corbata para Tiff. Y voy a pasar por un ramo de flores cuando vaya en camino. Por cierto, ¿cómo me veo? Fantástica. Creo que te ves muy hermosa. Te veo muy emocionada. Ay, cariño. Sí, por fin conoceré a la familia del hombre que amo. Veré la casa donde viviremos.
Sí, estoy emocionada. Además, Atif dice que la casa es muy bonita. Pues te deseo suerte. Ya llegó. Atif, vaya, llegaste puntual. Bienvenido. Gracias. Buenos días, Melek. Buenos días. Pasa, pasa. No te quites los zapatos, no es necesario que lo hagas. No me mires así. Nadie se quita los zapatos cuando llegan allá. Así son las tradiciones rurales. Hay un niño en esta casa. ¿Qué es eso? Oye, Nilay, no debiste molestarte. Es la primera impresión. Bueno, tu cuñada es una persona mayor. Quiero mostrar mucho respeto hacia ella. Ahora que seremos parientes. ¿Puedes llevarlos? Hasta luego, Melek. Hasta pronto. Hasta luego. Ven acá. Amiga, estoy emocionada. Calma, calma. Oh, Atif, te dije que no te quitara los zapatos. Mira eso. No hay problema. Bueno, vamos ya. Loca. Casa muy hermosa. Hasta luego, Alocever. Sí, hasta luego, suegra gruñona. Y hasta luego a ti, tía intrigosa. Hasta luego a esa disciplina de internado. Hasta luego al acecho constante. Hasta luego, agradables cenas familiares, con 10 o más personas en la mesa. Hasta luego, mi cariñoso suegro Bairam. Y a Suheila, que me mira como si fuera mi madre biológica. A mi cuñado de corazón de oro. A mi vivaz cuñada. A nuestra princesa Seren. A nuestra querida y sufrida Esel. A la dulce Bade, mi tierna niña. La bella y sacrificada Ceylan. También la tía. La tía, esa tía, aunque sea una bruja. Tenemos que hacer nuestra propia familia. Tenemos que dejar el nido. Convertiré esto en un paraíso para ti, amor. Para los niños. Y Bairam y los demás nos visitarán. Y nosotros a ellos. Madre mía, ¿qué es esto? ¿Esto es una casa en una linda colonia? Ni siquiera un auto puede subir por aquí. ¿Cómo subiremos y bajaremos cuando caiga nieve? Bajar es muy fácil. Y si no puedes subir, te llevaré en mis brazos. ¡Ay, qué tierno eres! Ya no puedo. Me falta la respiración. Toma mi brazo. Ay, gracias. Ay, no es en serio. No vuelvo a ponerme tacones. Me los pongo una vez al año. Y ve qué momento escogí. Te ves muy bien.
Ya, no seas mentiroso. ¿Ya llegamos? Es esta. Pasa. Gracias. Espera un momento. Atif, ¿qué estás haciendo? Te digo que esperes. Tengo que recobrar el aliento primero. ¿Estoy peinada? Hermosa. Mira quién viene a visitarnos a nuestra humilde casa. Tu presencia nos honra, Nilay. Bienvenida. Te lo agradezco mucho. Eres muy elocuente. Mira, tío. Mira, Nilay. Estas son sus pantuflas. Mi tío me mandó comprarlas al bazar apenas ayer. Ah, ¡qué tierno eres! Gracias. Espero te gusten. ¡Claro! Adelante. Vamos entonces. Por favor. Buenos días. Bienvenida. Te lo agradezco. Aquí dejaré esto. Siéntate. No, no te molestes. No estaré mucho tiempo. Disculpa por no acompañarlos en el funeral. Sabes los problemas. Realmente lo siento. Lo lamento mucho, Hazar. Créeme que lo siento. En tu casa me dijeron que estabas aquí. Aquí me siento muy bien. Estoy más cerca de mi hermana Melissa. Comprendo que es duro. Pero no te dejes caer. Debes sobreponerte. Hazlo por tu hijo también. Es muy difícil. No entiendo por qué lo hizo. Melissa escribió esto. Creo que no debería leerla. Esto es algo privado. Una de las frases dice: es lo que Kerim había deseado. Él quería que me fuera al infierno. Realmente es injusto. Eso es imposible. Mira, Julia, hay algo que no entiendes. Kerim es egoísta. No ve el daño que hace. Cuando te lo haga a ti, entonces lo entenderás. De hecho, te entiendo bien. De verdad. Entiendo que ahora estás buscando algún culpable. Un blanco para descargar tu ira y tu dolor. Pero te equivocas de objetivo. Kerim ni siquiera tocó a tu hermana Melissa. Solo la apoyó y la acompañó para que sanara. Eso es todo. Es normal que pienses de esa forma, Julia. Tu amor por él te ha estado cegando. Voy a volver al hospital. Ya es tarde. Y creo que tú debes irte de aquí pronto. Volver a tu vida. Por ti y por tu hijo, Murat. Lo siento mucho. Hasta luego.